Libertad Democrática, sino que están señalando problemas que tiene este país y que nos llevaron a esta situación. Usted, esta masacre no vino del aire, o sea, vino de un gobierno que creía que podía hacer lo que le daba en este país y que no íbamos a quedar callados, pero ahora la gente no se cayó, salió a protestar, y el mayor protesta quiere que este pueblo siga en ese estado de felicidad, de paz, de justicia que teníamos hasta el 18 de abril. ¿Se podría interpretar una situación similar a la de Venezuela y que Almagro pudiera ser más enérgico en su declaración? Desde el comienzo se dijo de que era extraño ese doble discurso de Almagro con Venezuela una cosa y con Nicaragua otra, sabiendo nosotros qué es lo que estábamos viviendo en Nicaragua. O sea, que esto que pasó ya lo veíamos venir, esto está descrito por todos lados. Esa relativa paz y tranquilidad, ¿qué es lo que tenía por debajo? Ese grupo de pandilleros protegidos por el gobierno, con la inmunidad del gobierno, que en cualquier momento salían a matar y a reprimir a la gente, y esa no es la estabilidad que queremos. Si Almagro es lo que hizo, que lo quiera para su país, pero los nicaragüenses no queremos eso.